Y le contamos que más de 800 niños y voluntarios, empresas ligadas a la actividad portuaria y los municipios de toda la jurisdicción de la Gobernación Marítima de San Antonio, incluida la Capitanía de Puerto de Pichilemu, fueron parte del Día Internacional de Limpieza de Playas. El capitán de puerto subrogante de San Antonio, teniente Boris Abarzo, calificó como exitosa la jornada en el territorio del litoral de los Poetas. Detalles en el informe con Álvaro Espinosa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos acá en dependencias de la Gobernación Marítima de San Antonio porque hoy día se ha conmemorado en todo el mundo el Día Internacional de la Limpieza de Playas. El poder mantener, por supuesto, nuestro borde costero en condiciones, no solo para el poder desarrollar actividades turísticas, es indispensable, sino también para preservarlo para nuestras futuras generaciones. Es por ello que se han desarrollado actividades a través de una ONG que han sido respaldadas por la Armada de Chile, así como también por municipios, empresas y establecimientos educacionales. Para conocer un balance de lo que ha sido esta jornada es que nos recibe durante esta jornada el capitán de puerto subrogante Boris Abarza, a quien le agradecemos la gentileza de atendernos y lo decíamos, hacer un balance de lo que ha sido esta jornada, me imagino exitosa para ustedes. Buenas tardes, efectivamente una labor bastante exitosa la que se hizo el día de hoy. Comprometió varias playas, alrededor de 12 playas en la jurisdicción de la Gobernación Marítima de San Antonio. Esto es, incluye la Capitanía de Puerto de Pichilemu, que se encuentra ubicada en la región de O'Higgins, participando también a aproximadamente 12 empresas marítimo-portuarias asociadas a nosotros. 800 niños también aproximadamente y todas las municipalidades involucradas en las respectivas comunas. El resumen oficial de esta tarea es bastante positivo. Se logró concientizar a los niños que participaron en esta actividad de la importancia que tiene el hecho de botar la basura donde corresponde y no en cualquier parte, dado que la recolección fue bastante abundante, causando gran sorpresa en cada uno de los niños que participó en esta tarea. ¿Cuán importante es desarrollar continuamente este tipo de actividades para preservar nuestro medio ambiente y particularmente el borde costero, que es tan altamente atractivo desde el punto de vista turístico? Bueno, es bastante importante, es por eso que se hace esta actividad una vez al año, dirigida por la Dirección General del Territorio Marítimo y en nuestra jurisdicción, especialmente dirigida por la Gobernación Marítima de San Antonio. Tratamos de hacerlo en distintas actividades, sin embargo, la que se desarrolla involucrando mayor cantidad de gente es justamente la que se hace en el mes de septiembre y que hoy principalmente estuvimos ahí en Cartagena, en Playa Grande y Playa Chica, en donde se recolectó bastante cantidad de basura. ¿Por qué es tan importante el poder mantener estas playas en esta condición? Bueno, porque a medida que va pasando el tiempo se va generando una contaminación permanente, sobre todo con los plásticos, que es lo que no se disuelve. Y la idea principal, aparte de recolectar esta basura e impedir que se siga contaminando la playa, es generar una conciencia bastante fuerte en los niños, que son los futuros adultos, las futuras personas que van a andar con familias, en donde tratando de hacer un pequeño aporte ahí a la conciencia de cada uno para que nos pueda ayudar a futuro con la limpieza de las playas a nivel general. Las autoridades en diferentes puntos, San Antonio, Cartagena, El Tabo, señalaban que los niños están motivando a los adultos, debería ser al revés. Exactamente, se vio bastante motivación por parte de ellos para desarrollar esta actividad, lo cual es muy bueno, así que esperamos repetirlo el próximo año también. Agradecemos la gentileza del capitán Boris Abarza, capitán de puerto subrogante de nuestra jurisdicción, que nos ha entregado entonces este balance con una participación masiva de niños, más de 800 en todas las jurisdicciones de la Capitanía de Puerto y de la Gobernación Marítima de San Antonio, la participación de empresas, de los propios municipios que les han aportado entonces con esta limpieza de playas, campaña internacional que también se ha realizado en todo el borde costero de nuestra provincia de San Antonio. Es el informe que hemos preparado desde la Gobernación Marítima de San Antonio, junto a Julio Orellana y Álvaro Espinosa. Volvemos a los estudios.